A ver, el llegar a una cima a 8.000 metros es un momento emocionante, ¿no? Es un momento emocionante porque has cumplido parte de tu sueño. Pero el alpinista y el himalayista lo contempla así, como solo haber cumplido una parte del camino. Es decir, para nosotros la cima no está arriba. La cima es un lugar por el que hay que pasar para cumplir el sueño, pero la cima realmente está en el campo base, está cuando regresas, cuando consigues salir de ese lugar, que cuando llegas a él, cuando llegas a una cima de 8.000 metros, comprendes que es de los lugares peores en los que podrás estar en toda tu vida. La altura te va matando, ¿no?, por dentro, y el cerebro también lo va matando, entonces nada funciona bien a esa altura, ¿no? La vida con el 30% de oxígeno no es posible. Entonces, pues todo eso hace que en la cima se pierda poco tiempo para intentar ganar tiempo y en el descenso y, bueno, y llegar, ¿no?, hasta el final, al último campo, y al día siguiente hasta el campo base, que es donde realmente el alpinista se relaja, donde el alpinista se ha salvado y donde el alpinista, esos pocos momentos que ha vivido en la cima, pero que los ha fijado con una intensidad extraordinaria, pues los revive, sobre todo si no ha ocurrido nada, ¿no?, que a veces no es fácil, a veces pues cuando has tenido que dejar a un amigo ahí arriba o un amigo no ha bajado, pues realmente pues son momentos amargos, son momentos difíciles en los que, bueno, pues has cumplido un objetivo personal, pero realmente has dejado algo por el camino, ¿no? Entonces eso no compensa. Por eso nosotros siempre decimos que realmente el éxito de una expedición, y por este orden, es volver todos, volver amigos, que a veces no se consigue, y volver con la cima. Probablemente en 12 años de actividad en el Himalaya habré perdido unos 8 o 10 amigos íntimos. Entonces he perdido a muchísima gente, desde Iñaki Ochoa hasta Santiago Sagaste, Pepe Garcés, Mario Merelli, Cristian Kundner, bueno, muchísimos, ¿no? Bueno, pues no, es lo habitual, ¿no? Entre el último campo y la cima siempre hay cuerpos de personas que no han podido seguir, no han podido salir de esa zona extrema, de la altura extrema, pues realmente están ahí, ¿no? No son recordatorios de que estás en una zona de muchísima dificultad, que estás en una zona donde los errores se pagan y estás en una zona donde la única ayuda que tienes proviene de ti mismo. Entonces también es algo de las cosas grandiosas que tiene esta actividad, ¿no? En pocas situaciones una persona depende solo de su fortaleza. Pocos deportes tienen tasas de mortalidad como tiene el 8000ismo, ¿no? Si la tasa de mortalidad de cualquier deporte, de los considerados de riesgo, ¿no?, como la Fórmula 1, por ejemplo, tuviese una tasa parecida de mortalidad, pues en cada carrera morirían tranquilamente 8 pilotos. Entonces diríamos como que esto es un deporte muy peligroso, ¿no? Y al domingo siguiente otros 8, y al otro domingo otros 8. Hay momentos de muchísima fraternidad, cuando el tiempo es malo, cuando estamos ahí pues conociéndonos, hablando, ¿no?, hablando de nuestras vidas normales y llegando a situaciones de conocernos realmente. Bueno, pues entablas una conexión fantástica y ya son más que amigos, ¿no? Son como hermanos para siempre, ¿no? También ocurre lo contrario, gente que saca su peor faceta y entonces pues esa gente son con las que ya no quieres volver a repetir, ¿no?, ni volver a hacer. Pero luego llega esa prueba final, que es el ataque a cima, ¿no? Y el ataque a cima es tan duro, es tan exigente y es tan dramático que realmente ahí ya nadie puede hacer casi nada por nadie, ¿no? Y ahí se siente una gran soledad, es un día de absolutamente jugárselo todo en soledad, sabiendo las reglas de los 8.000 metros, ¿no?, sabiendo que a 8.000 metros será muy difícil que si algo te ocurre a ti y dejas de caminar, alguien pueda echarte una mano, porque las personas ahí llegan a un límite, al límite de lo que dan, al límite del ser humano. A mí me ha pasado en el día de cima, por ejemplo en el 11 del 2008, a 8.300 metros, o sea, 200 metros de la cima, vi claro que no iba a llegar, que iba lento, que algo no iba bien dentro de mí, y decidí darme la vuelta, y eso me salvó la vida, porque luego desarrollé un edema cerebral en la bajada y si no me hubiese dado la vuelta a esa altura y hubiese seguido 3 horas para arriba, probablemente no hubiese bajado ya nunca. En el Manaslu, en el 2009, también me di la vuelta a 50 metros, a 50 metros de la cima. Quedaba una arista final afilada como un cuchillo, iba solo. Se levantó de pronto un viento, vamos, extraordinario, ¿no? Y comprendí que no era capaz de pasar esa arista solo, hubiese salido volando. Bueno, la montaña más compleja a la que me he enfrentado, por ejemplo, el Kanchenjunga, es una montaña difícil. El Kanchenjunga, además, tuvimos la
la osadía, llevados por el reto, llevados por el motor, ¿no? Que, como alpinistas que somos, de abrir una nueva ruta en esa pared sur del Kanchenjunga. Entonces, realmente, pues una ruta de dificultad en una montaña que es la tercera altura de la Tierra, pues supuso un reto colosal, ¿no? Y luego tuvimos un descenso dramático, yo estuve perdido 3 días por allá a más de 8.000 metros y tuve la fortuna, ¿no?, de salir con vida de ella, pero vamos, de una situación que nunca he vuelto a repetir, ¿no?, de tanto peligro y de tanta dificultad. Se aprende mucho, ¿no?, de hasta dónde la mente puede llevar al cuerpo y cómo en la mente está la clave de todos nuestros éxitos o nuestros fracasos, ¿no? Y comprender, ¿no?, que una situación muy difícil, donde era muy difícil salir con vida, pues peleando se puede conseguir todo, ¿no? Y de hecho, pues yo conseguí poner mis pies en el campo base sin la ayuda de nadie y salvarme de una situación en la que todo el mundo ya te daba por desaparecido, que era lo normal, por otra parte. La polémica del oxígeno realmente no es ninguna polémica, simplemente es decir las cosas claras. Lo que pasa es que sí que es verdad que de la mayoría de las personas que van con oxígeno a una montaña de 8.000 metros, les interesa que esa polémica no quede clara, ¿no? Y que moverse en el terreno de la confusión, pues al final es beneficioso para ellos. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando se dice que he subido un 8.000, hay que añadir detrás si lo he subido con oxígeno o sin oxígeno, porque cambia radicalmente. De tal forma que el símil que podríamos hacer es como si yo he hecho el Tour de Francia y apostillara detrás que lo he hecho en bicicleta o lo he hecho en moto. Exactamente igual. Todos entendemos que cuando tú dices he hecho una etapa del Tour de Francia, entendemos que lo has hecho en bicicleta. Pero amigo, si luego descubrimos que lo has hecho en moto, a que el valor de reto deportivo no tiene absolutamente nada que ver. Has pasado por los mismos lugares, has visto las mismas cosas, has estado en los mismos puertos, pero evidentemente el esfuerzo que has hecho no tiene absolutamente nada que ver. Pero es decir, un 8.000 con oxígeno, y dependiendo del caudal de oxígeno que tú lleves, puedes reducirlo hasta como si fuese una montaña de 6.000 metros. Sin ningún tipo de problemas, al alcance de muchísima gente. Entonces, no se entiende por qué tú artificialmente reduces la altura de la montaña cuando realmente tiene que ser tu reto. ¿Por qué no vas entonces a montañas más bajas? Sí, la crisis nos ha afectado a todos, ¿no? Y ha afectado a las empresas y por ende pues afecta también una actividad como la montaña. Es decir, nosotros ahora pues tenemos que hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Que es hacer más con menos. Por ejemplo, el caso del Everest es quizás el más caro, es el más conocido, y solo el permiso de ascensión al Everest cuesta $70.000, que es muchísimo dinero. Entonces, pues es complicado porque llega un momento en que hay un mínimo en que allá no se puede sobrepasar, porque si no tu propia seguridad se ve en peligro, ¿no? Pues son momentos un poco especiales que el alpinismo pues lo está viviendo, por un lado con crisis porque hay menor dinero para esta actividad, pero por otro también pues de alguna forma con ese reconocimiento de unos valores que siempre ha tenido este deporte y que ahora están más de moda que nunca porque la situación es difícil.